Muy buenas, youtuber en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y esta semana traigo el clásico de Konami del año 1984. Salió en Japón originalmente en abril de 1984. Este clásico, este Circus Charlie, juego que por lo que he visto en los canales a los que sigo, ¿vale? A todos los amigos que también suben partidas, es un juego que es bastante conocido. Yo no lo conocí, este juego en recreativa, y el juego que parece que es más conocido, ¿vale? Es un juego que a fecha de hoy aún no tengo, espero terminarlo pronto, tampoco me he puesto en serio con él, pero este juego, digamos que el más conocido en algún que otro cartucho piratón y todo eso, era la versión que salió de este juego en la Nintendo Entertainment System, en la NES, ¿vale? Es el juego que más se conoce, aunque ya os digo, o sea, tanto por ejemplo Néstor como el maestro Luigi, hay varios canales que tienen partida este juego. Marcos Martín también tiene una. De aquí un abrazo para todos. Aunque Luigi, por ejemplo, en el comentario pone que él jugó a la versión de NES, y Néstor creo que comenta que fue su mujer. También un abrazo para ella. Y pues lo dicho, un juego que es bastante divertido. A mí me costó horrores, ¿vale? 70 intentos, ¿vale? Contando los entrenamientos, ¿vale? Es todo el tiempo total que tuve. Al juego le he dedicado, lo puedo decir tranquilamente, el juego registrado en MAME, ¿vale? Digamos que... A ver un momento porque lo desplazo un poco. Casi 3 horas, ¿vale? Ya os digo, no sé si aquí registra lo que son los intentos totales en los que marca directamente Game Over. O sea, si tú reseteas lo que es la partida antes de terminarla, porque yo estuve entrenando, ¿vale? Porque hay dos fases que me resultaron bastante jodidas de dominar. Y aunque he visto algunas rutas, como por ejemplo empezar por la difícil y en cuenta descendente, o a lo mejor hacer, por ejemplo, creo que Néstor hizo las dos primeras, la 5 y la 6, ¿vale? Y luego ya se pone a hacerlas en orden inverso. Vale, no lo recuerdo exactamente, ¿vale? Pero yo, digamos que me tuve que hacer mi orden, ¿vale? Porque yo iba a intentar hacerme las dos difíciles, pero al perder al principio alguna que otra vida, pues para, digamos, farmear puntos y conseguir, mientras ir avanzando y hacer más vidas para, digamos, intentar sacar adelante el intento, pues digamos que hice un orden bastante saltarín, ¿vale? Bastante aleatorio. Intercalo una fase que es muy fácil, aunque es intermedia aquí, es muy fácil de hacer. Y lo dicho, espero, porque aún no lo tengo, he visto, creo que en el bonus Néstor lo tiene y Luigi también los tiene en sus bonus estéis de las partidas, porque antes de comentarlo, eso sí, he vuelto a ver sus partidas para ver qué estrategias siguen. Ya las vi originalmente antes de ponerme a jugar para ver un poquito las estrategias que usaban. Si había algún truco, por ejemplo, para el tema este de las lianas o para el tema de los balancines, que son las dos últimas fases. Pero yo al final os voy a explicar cómo lo he hecho yo, porque digamos que realmente, por ejemplo, en esta fase, a mí me resultaba más fácil el hacerlo por habilidad que el hacerlo memorizando a tantos golpes de balancín, cambiar, porque aunque podías memorizar los 3 o 4 primeros, luego digamos que había uno que igual en 3 y 2, ahora lo explicaré cuando entremos ahí, decir que tenemos un mando de 2 direcciones y un botón. Voy a pegar un traguito de Coca-Cola porque ahora una vez cuando empiece esto va pero embellonado, porque son 13 minutos, yo he usado 4 en 9 minutos de la partida. Aquí, como veis, he seleccionado rápido porque ya llevaba varios intentos, como os he dicho, 70, ¿vale? Y bien, ¿cómo lo hago aquí? Pues aquí digamos que lo que es bastante importante, por aquí en esta pantalla con el izquierda y con la derecha podemos acelerar nuestra velocidad, ¿vale? Y entonces cuando ahora, por ejemplo, hubiese podido haber saltado, lo que hay que hacer es, yo lo que hacía era acelerar para que llegara a hacer toda la curva entera, para cuando yo le diese al salto más al botón derecho, el muñeco avanzara un poco, ¿vale? Y no se queda como muerto. Y ya tenemos que poder, fijaros aquí, ya me puse nervioso, le di a la derecha, porque si te quedas recto, el muñeco va saltando y poco a poco salta cada vez más, ¿vale?
decir que esta pantalla, aunque puedas decir, no, yo me quedo aquí y me planteo y cuando lo tenga seguro, seguro salto. Aparte de que, como veis arriba a la izquierda donde pone bonus, el tiempo va descendiendo, ¿vale? Cosa que creo que cuando te matan una vida en esta pantalla, o sea, en la pantalla, no te resetea. Aparte, si os fijáis en lo que son las cuerdas, fijaros dónde estoy yo ahora, ¿vale? Ahora aún no he saltado. Fijaros que hay como en la parte justo donde está donde se engancha. Lo veréis si aguanta un rato en arena. ¿Veis cómo van oscureciéndose los puntos? Si los puntos se oscurecen todos, nos caemos. Como que se rompe la cuerda, ¿vale? O sea, tenemos un tiempo de estar también en cada cuerda, independientemente de que tú ahora, por ejemplo, intentes buscar el... A ver, tenemos bastante tiempo para podernos colocar y encontrar el punto, ¿vale? Entonces yo lo que hice, que es toda esta explicación que lo que estaba haciendo es olvidarme del tiempo general, olvidarme del tiempo por liana, porque como veis no me va a dar tiempo, o sea, realmente a esto, y lo hacía cuando veía que lo que es la otra cuerda estaba entre lo que serían las 7 de la tarde, ¿vale? Si os imagináis un reloj de cuerda y que nosotros vemos solo desde las 3 hasta las 9. Pues en cuando veía yo que yo ya estaba recto y la cuerda estaba entre las 7 y las 9, o entre las 7 y las 8, entonces le daba el salto. Derecha y salto y saltaba. Entonces lo terminé haciendo por habilidad. Pero llegué a apuntarme en un papel las 3 o 4 y cuando llegabas a la cuarta o la quinta, igual tenías que saltar a la segunda, que a la tercera, que a la cuarta, entonces no, ¿vale? Aquí, como habéis visto, como he perdido una vida, me he pasado esta fase, como voy a estar haciendo del tirón, no es nada complicado. El muñeco no para de saltar, si saltamos en el mismo sitio cada vez salta más a prisa. Y lo que hay que hacer es saltar sin parar cuando llegamos a uno de estos que escupe fuego o tiene una espada. Saltamos una vez en el sitio y luego avanzamos. Cuando hay dos, los tenemos que saltar los dos a la vez. Y si hay más de dos, como ahí al final que habían cuatro, lo que haces es... Das un bote, pasas dos, das un bote y pasas a los otros dos. Como veis, conseguimos los 10.000 puntos, nos plantamos ya en los 20.000 y conseguimos la primera vida extra, que es lo que yo intentaba, acumular vidas para hacer esta fase. Bien, yo esta fase le estuve dando vueltas porque veía huecos, hay que podemos pasar por debajo y todo el rollo, lo estuve intentando y cuando llevaba 15 o 20 intentos, me di cuenta que pues, esto que me acaba de pasar ahora, como que me enganchaba mucho con eso, ¿vale? Entonces aquí, ¿vale? El consejo que me dio la vida para terminar esta fase fue la partida de Néstor, que hay que tener en cuenta que ahora que viene la de 80 esta y a los 60 metros, hay que saltar, digamos, en el primer trampolín muy pegado a la derecha para poder realizar bien el salto. Y automáticamente, en cuanto caes al caballo, volverás a saltar. Aquí se me complicó una cosa porque se puede hacer sin tener que frenar, sin tener que ni acelerar ni frenar. Tienes que mantener la velocidad, no hay que darle caña al caballo. Y se puede hacer simplemente eso, sin tocar el mando, con el botón de esto. Pero a última hora, como habéis visto, como había perdido ya una vida ahí, pues se me complicó la cosa. Y entonces, a partir de aquí, teniendo la 6, la 5 y la 3, lo que voy a hacer es el orden inverso, ¿vale? Voy a empezar desde la 4, la 2, porque ya la 3 ya la tengo, y la 1, ¿vale? ¿Cómo se hace esta fase? Así no, ¿vale? ¿Cómo se hace esta fase para que haya bien? Cuando hayan dos bolas hay que saltar siempre a la segunda, ¿vale? Además, creo que... No sé ahora si hay una bonificación, porque en todas las pantallas hay truquitos, ¿vale? Y cuando hay una, pues hay que saltar. Hay que quedarse más o menos, que es el fallo que yo he cometido cuando he perdido aquí una vida, que es... hay que evitar el... tener muy calculado el salto, ¿vale? Tenéis que saber muy bien, ¿ves? Por dónde caes. Yo me tiro un poco para atrás para recolocarme. Aquí veía que caía bien, me separo un poco y le doy. Aún así decir, perdón, que lo que es el balón, ¿vale? Es bastante permisivo, o sea, si te caes en lo que serían las 10, ¿vale? Poniéndolo como si fuera otra vez un reloj de manecillas, o si caes en la 1, pues digamos que automáticamente te quedas como encima y te recoloca y, ¿vale? Que es bastante permisivo, pero si te pasas la pelota, pues lógicamente te caes. Vale, aquí lo que voy a hacer es deshacerme. Eso también es una manera muy rápida. Cuando caes, estás con tres pelotas y no sabes bien lo que hacer. Saltas a la de atrás, la eliminas y entonces ya... Porque tú, en cuanto saltas, las desplazas. Se van súper rápido. Y no chocan con las otras, sino que se desaparecen. Y bien, otra pantalla. Esto ya está tirado. Aquí yo ya me olía el juego pasado aquí. Es más, era la putada de que no cometiese una tontería y se me fuese la partida a tomar viento, ¿vale? Porque como habéis visto, me he quedado sin vidas.
Pero que ya os digo que las dos últimas fases era lo que es jodido. Esto se ve, esto se quedaba. Yo sabía que una vez terminaba ya lo que es prácticamente la 4, la 5, la 6, o sea, las dos primeras, las tres primeras estaban tiradas, ¿vale? Son las tres, digamos que aunque lo ponga ahí, realmente hay dos dificultades o tres. Las tres primeras son muy fáciles. La cuarta es, digamos, lo de los balones es intermedio porque hay que pillarle mucho el callo a lo del salto. Tampoco es mucho tiempo, pero hay que tener el callo pillado a la distancia que tiene. Y aquí, como veis, poco más. Hay que ir saltando los bonetes. Cuando viene el lila, te esperas un poco para atrás, los saltas dos a la vez, que aparte te dan un bonus. Y cuando llegas al final, pues acumular puntos, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay un truco en la siguiente pantalla para conseguir una vida extra. No lo intento, claro, si me arriesgo y ahora me quemo con un halo después de haber conseguido terminar la 6 y la 5, pues salí directo escopetado y como veis, prácticamente no me paro, ¿vale? Paso de, incluso de los aros que tienen saco de dinero, ahora ya los puntos no me interesan, lo que me corría prisa, lo que me urgía prisa era poderle darle ya la vuelta, ¿vale? Terminar las 6 fases que compone el juego y dar el juego como pasado. Y como veis, excepto ya con dudas así un poco más cagado, aquí ya iba, pero diciendo, ya está, ya está. Y aquí pegué un bote y dije, a tomar por culo. Pero más que nada porque ya os digo, el juego es divertido y estas fases primeras tú le echabas 5 euros y claro, en esa época del 84, pues ya habría supongo que un poquito más de todo. Pero si tú te ponías y hacías las tres fases, aquí ya me voy a ir al saco porque creo que cometo un error, ¿vale? Es lo que os decía yo, saltas un salto y ahora los dos seguidos. Un salto aquí cometo el error. Porque aquí me paro y aquí ya cuando intento ya recalcularme el tío tira cuchillos y ya fallo. Pero como habéis visto es lo que os decía yo, ¿vale? Pues aquí está. Juego pasado, mosca en mi revólver. Un gran clásico, aunque a mí la sensación que me da por los, digamos, por los seguidores, o sea, los que yo sigo, ¿vale? Por YouTube, el más conocido es el de NES, pero aún así esto no deja de ser un clasicazo, ¿vale? Y recomendadísimo, ¿vale? Tanto para echarte una partida suelta como para jugar con tu hijo. Yo me acuerdo que hace tiempo intenté hacer una. Intenté ya hace tiempo esto de que vas probando juegos y a ver si uno dices, ah, me gusta, me engancha, voy a probar. Que jugaba más ya porque a lo mejor tenías muchas partidas ya avanzadas, entonces yo iba probando juegos y iba como descubriendo, ¿vale? Y me acuerdo estar entrenándome esto porque, claro, yo empecé con las primeras pantallas y lo vi que lo del león, esto era muy fácil. Estaba con mi hijo José Emilio y mi hijo José Emilio se descojonó cuando empezó a ver que perdía las vidas del tirón, ¿vale? Y bueno, gente, aunque ya fundido en negro, me voy a despedir con toda la tranquilidad del mundo. Lo dicho, juego recomendadísimo. Y sin más, ahora sí que ya, mi paz os dejo, mi paz os doy, recibid un gran abrazo, probad el juego y ya nos vemos la semana que viene.